En la Copa Luis Alfredo Vázquez, y se dio a la partida en la Copa Luis Alfredo Vázquez, temporada 2017. Viene ya Will Honey a dominar la prueba, saca cuerpo y medio de ventaja el Ferrocarril en velocidad esta vez. Viene acercándose bastante, mientras que el ejemplar Warrior les plantea lucha. En el cuarto, Emir Gabriel. El quinto lugar es para el caballo Demoledor, y Oscar Andrés queda bastante lejos en el último lugar, escapándose Wild Honey, intentando la sprintada en esta Copa Luis Alfredo Vázquez, mientras que Ferrocarril está en la lucha con el caballo Warrior. Warrior queda ahora en el segundo, el Ferrocarril viene para el tercero, Emir Gabriel corre en el cuarto lugar, Demoledor luego, y continúa bastante lejos Carandrés en el último lugar. Se ha escapado Wild Honey y ha puesto hasta seis cuerpos de ventaja cuando se aproxima ya la última curva. Entra solo en la recta este caballo Wild Honey en la delantera. Ahora Warrior trata de acercarse y descuenta terreno sobre el caballo Wild Honey. Este trae todavía tres cuerpos y medio, faltan 200 metros para la llegada, y luce ya el ganador en la Copa Luis Alfredo Vázquez del 2017, Wild Honey. Otra victoria para Fernando José García, el líder de los jinetes en Valencia. Les ganó Wild Honey en raya. Por la parte de afuera arribó Demoledor, luego en el tercero Warrior, luego Oscar Andrés con Emir Gabriel y el Ferrocarril en el último lugar.